lo cual hace que la capa de ozono le produzca un agujero. Ya nuestra capa de ozono tiene un agujero en la parte donde está la entalpía. Debemos cuidar nuestra capa de ozono, porque si no existiera la capa de ozono, casi el 99% de los rayos ultravioleta del sol ingresarían a la tierra, provocando que el sol en menos de 5 minutos hiciera quemaduras fuertes en la piel, la evaporación de las aguas y no podrían existir seres vivos debido a tanta sequedad. Y siempre es estático.